Hace algunos años, el Ministerio de Ciencia y Tecnología puso en marcha el proyecto Wurm, creando un submarino científico con la intención de estudiar el mar argentino desde adentro. Mi nombre es Juan y soy el primer estudiante a bordo. Y este es mi diario de viaje. Les presento el laboratorio de botánica. Acá es donde se realizan diferentes investigaciones con las microalgas. Es más, en este momento están investigando para generar biocombustibles, vitaminas, antibióticos y muchas cosas más. Todo el oxígeno que se encuentra libre en el aire y disuelto en el agua de nuestro planeta fue generado por organismos fotosintetizadores, que producen su energía a partir de la luz solar y liberan oxígeno como producto secundario. Evolutivamente, los primeros organismos con esta capacidad fueron las llamadas cianobacterias. Organismos arcaicos como estos, junto a las algas, son los que fueron y siguen generando el oxígeno tan necesario para la mayor parte de la vida en la Tierra. Al producir energía química a partir de la energía solar, los organismos fotosintetizadores constituyen la base de las redes tróficas de todo el planeta, sin la cual no podría subsistir el resto de los organismos vivientes. De ahí su nombre de productores primarios. En líneas generales, las algas pueden dividirse en microalgas y macroalgas. Las microalgas son organismos unicelulares de tamaño microscópico, que pueden existir tanto de manera individual como en cadenas o colonias y vivir en la columna de agua o asentadas en los fondos. Las diatomeas y los dinoflagelados son las microalgas más conocidas y abundantes de los océanos. Las diatomeas son parte de los principales productores primarios marinos. Están envueltas por una cápsula de sílice que las protege y les da formas muy variadas y llamativas. Al morir, sus cápsulas se hunden y asientan en los fondos marinos, creando importantes bancos de sílice. Este material es denominado diatomita y es utilizado industrialmente en diferentes procesos. Esta es la diatomita. Comúnmente se utiliza para filtrar el agua. Además, esta diatomita hace muchos años se utilizaba para estabilizar ciertos químicos para crear la dinamita. Los dinoflagelados se caracterizan por poseer dos flagelos que les permiten moverse por cuenta propia. Ciertas especies son las causantes del fenómeno denominado marea roja y su nombre hace referencia al color rojizo que puede verse en el mar cuando se producen grandes floraciones algales, debido a la conjunción de factores ambientales que estimulan su reproducción, como la temperatura del agua y la cantidad de nutrientes. La marea roja no siempre manifiesta un color. A veces pueden ser de color rojo, puede ser colores verdes, de acuerdo a qué microalga la esté produciendo, y si no, también pueden ser incoloras. O sea, se las llama marea roja, pero pueden tener diversos colores o ninguno que se vea en el agua. Ciertas especies de dinoflagelados, que forman parte del alimento de los organismos filtradores, poseen toxinas que son acumuladas por sus consumidores, como los moluscos bivalvos, especialmente almejas, mejillones, vieiras y ostras. Si bien en general estas toxinas son inocuas para los filtradores, en elevada cantidad pueden ser mortales para organismos de gran tamaño que consumen a los moluscos, incluido el ser humano. Presento la marea roja.
Cuidado. Solo coman moluscos de lugares habilitados. Nunca se coman los que ustedes recolectan, porque no saben si están intoxicados o no hasta que sea demasiado tarde. Mejor, vamos a lo divertido. Estas son las microalgas bioluminiscentes. Cuando se friccionan entre sí, cada organismo emite un destello de luz azul. Este es generado por una reacción química que tienen sus células. También lo hacen para protegerse de todos los que los quieren comer. Las microalgas que viven en la columna de agua forman parte del plancton. Se denomina así al conjunto de organismos acuáticos que son trasladados por la corriente. Allí las microalgas junto con otros organismos fotosintetizadores conforman el fitoplancton. Asimismo existe otra fracción del plancton que se denomina zooplancton y está conformada por animales de muy diversos orígenes, pero en su mayoría de reducido tamaño. Estos organismos tienen una limitada capacidad de movimiento y se encuentran librados al vaivén de las corrientes, las que provocan sus mayores desplazamientos. Gran parte de los organismos del zooplancton son herbívoros y se alimentan del fitoplancton, por lo que se los considera los consumidores primarios de casi todos los ecosistemas marinos. Al constituir el alimento de los juveniles de muchas especies de peces e invertebrados, el fitoplancton y el zooplancton conforman los eslabones más importantes de la red trófica y son la base de las pesquerías de todo el mundo. Las macroalgas son organismos fotosintéticos de mayor tamaño, visibles al ojo humano. Viven en general fijas al fondo, tanto intermareal como submareal, por lo que no forman parte del plancton, al menos en su etapa adulta. A diferencia de las plantas terrestres, las macroalgas carecen de sistema vascular, por lo que no presentan raíces, tallos y hojas, sino que poseen una estructura general llamada talo, compuesta por la fronda, el estipe y el rizoide. Comprenden tres grandes grupos: clorófitas, feófitas y rodófitas. Las clorófitas o algas verdes presentan un intenso color verde por la clorofila y otros pigmentos asociados a ella, que son los encargados en su conjunto de realizar la actividad fotosintética. Un ejemplo común dentro del Golfo San Matías es la lechuga de mar, que se distribuye en el intermareal y puede sobrevivir a la exposición solar de la bajamar durante varias horas, quedando totalmente seca y perdiendo su coloración. Al regresar el agua, recupera su color y aspecto habitual. Las feófitas o algas pardas pueden ser de gran tamaño, alcanzando algunas especies varias decenas de metros de largo, como el cachiyuyo. Un caso especial es el de la undaria, una alga invasora comestible originaria de Asia, que fue introducida hace varios años en la Patagonia y que continúa colonizando nuevas áreas a lo largo de la costa. Las feófitas poseen un conjunto de pigmentos característicos, como la fucoxantina, que les da su coloración pardo-amarronada. Las algas rojas poseen un pigmento rojo, llamado ficoeritrina, además de poseer clorofila. Indirectamente, es la profundidad a la que habitan las algas la que determina su coloración.
La luz solar, a medida que va penetrando la columna de agua, va perdiendo intensidad y se descompone en distintas longitudes de onda, lo que provoca una pérdida de colores a medida que aumenta la profundidad. Así, las algas verdes que viven muy cerca de la superficie captan los rayos rojos, que son los primeros en desaparecer. Las algas pardas, gracias a sus pigmentos, pueden realizar la fotosíntesis a mayor profundidad a partir de la luz verde-azul, mientras que las algas rojas son las que pueden distribuirse a mayor profundidad, donde solo llega la luz azul. Miren, a ver cómo muevo un brazo. El otro. Miren cómo saluda. ¿Luces? No les dije. Bien, esta tablet me deja manejar al Rob y me muestra todo lo que está filmando. Así, de esta manera, es mucho más fácil recolectar las muestras a grandes profundidades.